Y estamos en vivo. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo me les va? Familia de la palabra compartida. Nuevamente contento de estar acá con ustedes. Tuvimos el último programa el día lunes, si no me equivoco, con nuestro querido, nuestro queridísimo profesor Tomás Guardia, hablando de la crisis de los valores. Si no han tenido la oportunidad de verlo, vayan en lo que termine este programa, obviamente. Vayan corriendo a verlo porque está ya en YouTube. También lo pueden encontrar en Twitter. Estuvimos pensando en subir los audios de esas tertulias, de estas tertulias que venimos teniendo con los en vivo a las plataformas Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast y todas esas cosas. Pero bueno, vayan a verlo cuando tengan la oportunidad porque realmente, miren, eh, es para soltar una lágrima y todo. Eso quedó estupendo, quedó espectacular, se, hablar, se hablaron cosas muy importantes, muy interesantes, que no solo tienen que ver con el caso venezolano, sino que además tienen que ver con lo que está pasando en el mundo, con este tema de los valores, con este tema de la ética, con este tema de la, la tergiversación, la transformación, la perversión de conceptos y de ideas que históricamente han sido vistas como virtudes y ahora están empezando a ser vistas eh, como vicios y viceversa también, vicios. Que históricamente han representado antivalores y de repente son virtudes de la modernidad. No tiene pérdida, realmente no, tienen pe no, no, no tiene pele. Vayan a verlo en lo que puedan. Si quieren, después de esto, vamos dando eh, las buenas noches a todos los que ya van entrando. Ahí está el profesor Tomás, ahí está Gustavo, como siempre, Marcos, Historia Criolla, el grupito, ¿no? El grupito de mal del fondo del salón que siempre está presente en todos nuestros programas. Y. Hoy vamos a tener a un invitado también de lujo. De lujo porque a pesar de ser una persona muy joven, y cuando me refiero a joven me refiero en serio a muy joven, es alguien que yo considero brillante. Es una persona que representa una esperanza eh, para la venezolanidad. Es un muchacho que no solamente escribe, que no solamente produce contenido multimedia, sino que además y lo puedo decir de buena fe, se dedica constantemente a instruirse, a formarse, a educarse en historia, sociología, filosofía, teología, estadística, matemática. Una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Es nuestro amigo Alejandro Andrade con quien ya tuvimos el placer de tener una charla hace varios meses ya, que hablamos creo que fue sobre el 18 de octubre, la caída de Medina Angarita. Así que probablemente eso fue en octubre, se imaginarán. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de hispanismo. Y el nombre, el título de este programa no es casual. Se llama Hispanismo, Doctrina o Metodología. ¿Y por qué doctrina o metodología? Porque desde hace un tiempo, y es algo que venimos charlando Alejandro y yo, eh, se está dando una discusión en redes. Que a mi modo de ver es una discusión un poco estéril, una discusión que tiene muchos errores conceptuales, muchos equívocos, eh, que ha puesto en contraposición a un grupo que podríamos llamar los defensores del bolivarianismo o del americanismo o del independentismo, incluso de una suerte de, ¿no? de, de pensamiento autonomista, y los defensores del España, los defensores del reino de España. Bien. A los que mal eh, se, les, se, les, eh, digamos, se les ha denominado equivocadamente, hoy en día son los mal llamados hispanistas. Esta es una de las cosas y esta es la razón por la cual lo charlamos y dijimos: hey, Tenemos que tener un programa sobre esto, traer a la palestra qué significa realmente hispanismo, de dónde viene el concepto y en qué, en qué manera se fue transformando a lo largo del tiempo. Y por qué hoy en día significa una cosa completamente distinta. Yo creo que es algo que puede servir muchísimo porque hay, eh, sobre todo, chamos, muchachos muy jóvenes, muy inteligentes, muy brillantes, que están teniendo este tipo de debates, estas discusiones y son estériles. Fundamentalmente porque todos pertenecemos a esa hermosa, maravillosa, diría, eh, una monorraza espiritual conocida como la hispanidad. Y estas discusiones no son las discusiones que deberíamos estar teniendo. Las grandes discusiones son las que deberían primar en este momento en el cual en Venezuela, bueno, y diría yo, toda Hispanoamérica se encuentra en una situación bastante complicada. Así que, bueno, eh, este es una persona que no merece introducción. Ya, lo, ya todo lo que podía decir de él lo dije. Le voy a dar la entrada al programa para que él mismo pueda presentarse y saludarlos como siempre. Eh, vamos a ver. Acaba entrando, acá está Alejandro. Alejandro. Me siento honrado de nuevo toda la descripción que me has dado y asimismo me siento agradecido por estar de nuevo en este espacio. Te agradezco la oportunidad de estar otra vez aquí, en este canal que he mirado durante tanto tiempo y que ahora, bueno, tengo el honor de estar compartiendo contigo espacio y tema de conversación. Hoy venimos a hablar sobre un tema contencioso. Que ha ocupado bastante tiempo en debates en redes sociales, como bien tú sabes, y como hemos hablado durante todo este tiempo. Uh -huh. Es el hispanismo. Y el tópico de hoy, el tema de hoy, es específicamente el hispanismo como doctrina o como metodología. Entonces, estoy emocionado por poder hablar contigo y también por tener la posibilidad de aprender porque tú definitivamente has hablado sobre este tema muchísimo más que yo y también has leído mucho más que yo. Entonces, buenas noches a todos los que están presentes en el chat y bueno, podemos dar inicio a este live. A mí me encanta porque si ustedes han visto los programas, no solo con Alejandro, también con Guillermo, con Tomás, se van a dar cuenta que acá cuando hacemos los live en la palabra compartida, este es un espacio de verdad donde hay mucho cariño, de ¿no? mucho respeto. <laughs> hay, siempre, hay siempre los elogios porque yo creo que esa es una de las, de las cosas que, que hacen falta eh, en Venezuela. Eh, en el mundo en general. Cuando sean estas tertulias o incluso cuando sean debates de personas que tienen modos de pensar distintos, yo creo que lo primero que tiene que primar es el respeto. Así que por eso yo siempre trato de empezar los programas eh, y te agradezco tus palabras también, eh, Ale, eh, con, con un elogio, con, un, con una, ¿sabes? una frase bonita, porque yo creo que todo el mundo, sobre todo, bueno, nuestros invitados siempre son invitados de categoría, o sea, que tenemos gente que piensa, este todo el mundo siempre... Digamos, merece eso y tiene. Los que tienen algo para decir que es válido, bueno, yo creo que, que eh, merecen aún más que estas cosas sean dichas. Eh, mencionado esto, sí, vamos a empezar, vamos a hablar de hispanismo. Y yo creo que tenemos que empezar, como digo siempre, por el principio, a modo de introducción. Lo que podríamos, creo yo, eh, tratar de abarcar es de dónde viene esta idea, ¿no? ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué es el hispanismo? Bien. Si uno se pone a buscar, y es gracioso porque creo que en el live pasado también empezamos por como conceptos lexicográficos, ¿no? Como, vayan a la RAE, vayan al diccionario. Si uno se pone a buscar en el diccionario, uno se da cuenta que hispanismo es básicamente el estudio, ¿no? Es eh, una, una herramienta de estudio, es una metodología que, que se dedica a las cuestiones que tienen que ver con la hispanidad, es decir, las culturas hispanas, y lo que sería la hispanofonía, que es todos los países o las naciones o las regiones eh, hispanoparlantes. Originalmente, eh, hispanismo, y ese es, digamos, eh, acá estaremos hablando de metodología, era una manera de estudiar no solamente todo lo concerniente a la historia social, política, eh, fundamentalmente lingüística de España como imperio, sino de, digamos, de la España peninsular como, como imperio, sino de, del imperio en su totalidad. ¿Y por qué surge la necesidad de hablar de hispanismo, que es algo que surge en, precisamente en el seno de, de la propia España de los Reyes Católicos, de la dinastía, de la dinastía Trastámara? Surge fundamentalmente porque en... 1492, cuando se está conformando ese, esa idea de una nación, una, eh, una, una religión, una lengua, con la gramática en bien, este, con la unidad en la religión, con la unidad geopolítica, la, la, la final de la reconquista con la toma de Granada, eh, el, el surgimiento del Renacimiento español, eh, el, 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 el mandato de los austria, que dura básicamente un siglo. Eh, España empieza a pensarse a sí misma como concepto. Y al empezar a pensarse a sí misma como concepto, a construirse teóricamente, las naciones aledañas, incluso aquellas en las cual, con las cuales estaba en conflicto, empiezan también, también a interesarse por, eh, digamos, eh, las eh, cualidades, las características de lo español. En principio, desde el punto de vista, reitero, lingüístico. Nebrija es el fundador con su gramática 1492. Pero después tenemos unas gramáticas españolas en Italia, por ejemplo, como la gramática de Alessandri y la, gra la gramática de Giovanni Miranda. Hay, una, hay unas gramáticas españolas inglesas, que por cierto los ingleses son muy buenos hispanistas, y después los vamos a mencionar algunos de ellos. Ah, Habrá uno que otro, que sea más bien propagandista. Que, que, que buen hispanista. Pero los hay. Hay una gramática, eh, eh, creo que era Richard Percival, hay una de eh, un inglés de apellido Owen, Lewis Owen, que también se preocupan por hacer una suerte de traducción de conceptos que, que podríamos decir son muy castizos. En, en su época lo fueron, muy castizos, muy relacionados a lo español y solamente comprendidos. Dentro de, 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 la, de la esfera del Imperio español, a la esfera de, del mundo anglosajón, a la esfera del mundo eh, italiano, y lo mismo sucede este, en, en, en otras latitudes, en Holanda, lo mismo sucede en los países nórdicos, etc. Y empiezan a surgir los diccionarios: el diccionario franco-español, el diccionario anglo-español, el diccionario ítalo-español. La primera preocupación por tratar de entender. Eh, que es lo español, tiene esta, fun esta, esta función lexicográfica. ¿Bien? Entonces, ya se ve que hay una metodología. Y a esto se le van aunando otros elementos eh, que podríamos decir tienen su cenit en eso que se llamó el regeneracionismo. En España, cuando a finales del siglo XIX ocurre la famosa guerra en la cual... Eh, se pierde Cuba, eh, eventualmente, bueno, a finales del siglo XIX se pierde Cuba, se pierde las Filipinas, se pierden una serie de, de lo que se llaman las últimas colonias, ¿no? Este, surgen dos generaciones, esto tú, tú lo sabes perfectamente, este, Ale, que son la generación del 98, artística, y la generación del 98, regeneracionista, que tienen una visión pesimista de España, pero que al mismo tiempo piensan, ok, bueno, estamos en una situación complicada, pero tenemos que empezar a ver qué es lo que hizo a España grande. ¿Qué es lo que hizo España o, hispano, o la hispanidad grande? Y acá está la gran cuestión, lo más interesante de todo esto, porque en el momento en el que empieza a darse este proceso regeneracionista, podemos verlo en, en, de, desde el punto de vista quizás metodológico, más científico, eh, científico dentro de las ciencias sociales, ¿no? en hombres como Unamuno, y en el punto de vista quizás más literario, en hombres como eh, Ramón del Valle Inclán, en una auténtica preocupación, en un auténtico interés por América. Eso es algo interesantísimo, eso es algo maravilloso. Empieza a hablar de América, digamos, en un nivel de respeto, en un nivel de, de, de admiración, que muy pocos americanos se tenían hacia sí mismos a finales del siglo XIX. Muy pocos. Solamente quizás eh, estos liberales ilustrados, hombres como Alberti, este, en, en el caso argentino, eh, algunos eh, miembros de lo que había sido el Partido Liberal en, en, en el siglo XIX en, en Venezuela, como Tomás Lander, etc. Entonces es bien interesante cómo ese proceso de, 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 de lo que se llama el regeneracionismo renueva el interés por el estudio de, ya no lo español, Sino de la hispanidad en su totalidad. Es decir, el conjunto de las culturas y de los pueblos de, 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 de esto que es lo decía Uslar Pietri de una manera muy hermosa el reino de Cervantes, ¿no? O lo decía Unamuno, eh, un, un, la raza espiritual. Allí empieza. Hoy en día, lamentablemente, está ocurriendo algo, y esto yo creo que lo ha vivido mucho más Alejandro que yo. Este, sí, que ha, ha participado de esas discusiones, has visto, has visto esas discusiones. Eh, el, el concepto se ha degenerado en lo que pareciera ser una doctrina, que es la doctrina de la defensa a ultranza, eh, equivocada en muchas ocasiones desde el punto de vista histórico, equivocada definitivamente desde el punto de vista de, de lo que debería realmente ser importante en estos momentos. Es una defensa a, lo, a la conquista o a la era de los virreinatos y las capitanías, sino que es una involucración directa de lo que es el hispanismo en la política, con partidos políticos usualmente identificados con la derecha, pero también con la izquierda. Mm. Entonces, es precisamente contra esa clase de lo que yo he llamado hispanistas, que yo he combatido y que tú me has corregido, y dicen que no, no, en realidad son españolistas o personas que simplemente están transversando el historia a su favor eh, para sus designios políticos, y sí, definitivamente lo que están haciendo. Claro, ahí está la cuestión y por eso, digamos, quería llegar a eso, porque el primer punto, yo creo, al que tendríamos que llegar acá es cuál va a ser la denominación o cuál debería ser la denominación correcta eh, desde un punto de vista intelectual o, o el momento de llegar a esas discusiones para este tipo de personas que parecen defender a ultranza e incluso al punto de renegar su propia americanidad lo que ha sido el imperio español o lo que fue el imperio español pensando ya en una leyenda áurea que eso no quiere decir que nosotros estemos validando la leyenda negra exactamente ni la leyenda que... áurea ni la leyenda negra son válidas okay? pero es que Mariano Picón Salas eh, eh, llamó leyenda blanca y lo que Mariano Mario Briceño Gorri llamó como leyenda dorada claro, ambos sí. fueron venezolanos que sí como muchos peninsulares defendieron la idea de hispanidad y la evaluaron, la estudiaron uh -huh. en sus ensayos, pero siempre se posicionaron en el medio, ni en el extremo de la leyenda negra, por supuesto, leyenda negra que combatieron desde sus trincheras, pero tampoco situándose en el otro extremo que es lo que llaman la leyenda dorada. Exactamente, pero es que la cuestión acá, y esto era lo que quería llegar, es que a este tipo de personas podríamos es denominarlos o españolistas, que no es un término del todo acertado, porque el españolismo más bien tiene que ver con, digamos, ciertas eh, expresiones lingüísticas típicas de la península o de, digamos, del país de España. Yo los llamaría hispanófilos, pero hispanófilos exacerbados. Okay. Es decir, con una exagerada devoción hacia lo que se considera, lo que ellos consideran es español. Que roza el casticismo o que roza lo que incluso en España se conoce como el, eh, la derecha casposa, de una manera cocosa, dicen en España. ¿no? Eh, el Me problema de eso, más sí. correcto es... Hispanofilia. Hispanofilia, pero yo diría incluso hispanofilia ex exacerbada, porque puede haber una hispanofilia. Tú puedes tener, o sea, ¿quién no creció en Venezuela escuchando la villa, esa famosa canción, que viva España y toda la cosa, y no podemos negar que Venezuela es un país que tiene una relación muy poderosa con España. Me, Pensemos que la familia Bolívar es una familia vasca. No solamente por, por nuestra eh, por, gran herencia. Eh, por eh, nuestra, eh, exactamente, por nuestra gran eh, herencia tanto, tanto eh, vasca. Eh, perdón, perdón que te interrumpa. Eh, este también. No, todos nuestros próceres, algo que no logran entender estas personas que atacan a la independencia es que todos los próceres de la independencia nacieron en el seno de una sociedad hispana, en el seno de, una, de la alta sociedad de una capitanía general o de un virreinato. O sea que no fueron, no, Simón Bolívar no fue producto de los ingleses mm. o Antonio José de Sucre, ninguno de ellos. Era como, como dijo Miguel Unamuno, Don Quijote era de la misma estirpe que Simón Bolívar. Ahí está, exactamente. Unamuno, sí. De hecho, de una conferencia muy interesante, yo no recuerdo si fue en la Universidad de Salamanca, de la cual fue, por supuesto, rector, hablando sobre la importancia de Bolívar. Hay un artículo muy famoso de él, y de hecho hay un libro entero sobre la hispanidad donde habla también de Bolívar y lo compara con el Quijote. Y de, digamos, de, es de la estirpe del Quijote, y para la estirpe del Quijote es lo verdaderamente español, que tiene que ver con ese espíritu de aventura, ese espíritu temerario, ese espíritu, ¿sabes?, que es, que es algo que la generación del 98 en España. No claro, sentía que se había perdido de algún modo. Pero es algo que en España ya sentían que se había perdido desde, eh, podríamos, a ver, yendo muy atrás, yo diría que desde la caída de, de los Austrias, la llegada de los Borbones e incluso, sí. si no queremos ir tan atrás, podríamos hablar de las amortizaciones de Mendizábal, podríamos hablar eh, de un punto álgido que sí es, sí es fundamental para lo que fueron los, fueron los procesos independentistas eh, americanos, como es las invasiones napoleónicas y después la restauración de Fernando VII y la, lo que es la traición de Fernando VII, porque es una traición. Con la disolución de las Cortes de Cádiz y de la constitución de, de, de digamos, que surge de allí, que es la constitución de Cádiz en 1812. Entonces, fíjate, volviendo a la idea de, de lo que es ser hispanista, ¿no? hablábamos de que el hispanista es el estudioso de la, de la cultura hispanoamericana. Hay, hay, hay dos hispanistas ingleses que en España son muy apreciados, muy famosos, que son Stanley Payne, Stanley G. Payne y um, Paul Preston. Hay otro que es para mí me parece inefable, que es Ian Gibson. Ellos son particularmente famosos porque se han dedicado a estudiar lo que fue la guerra civil española, que es un tema que ya, bueno, tiene, digamos, es muy, muy delicado, toca muchas fibras, pero también vende mucho, ¿no? <laughs> en cuanto a los libros. Y también tienes, eh, y este es, un caso, es una cosa muy curiosa a la que quiero llegar ahora en un momentico, este, grandes hispanistas. Eh, estadounidenses, como es el caso de Christopher Maurer, que se especializa en la obra de García Lorca, como es el caso de Robert, eh, Robert Laurer, creo que se especializa en el siglo de oro español. Y lo que te das cuenta es que, eh, lamentablemente y curiosamente, los grandes hispanistas del siglo XX, fundamentalmente, pero también de siglos anteriores, nunca han sido, o muy pocas veces han sido, americanas. Bien, la mayoría han sido estadounidenses, eh, ingleses, eh, he visto casos de japoneses, la sociedad japonesa de hispanistas eh, produce más contenido anualmente eh, hoy en día sobre eh, la hispanidad en general que la que se puede producir en la sociedad de hispanistas de acá de Argentina o de Venezuela o de Perú. Incluso Yuki Mishima dedicó parte de sus estudios a España y a elogiarla también. Claro. Como autor japonés, ese sentido heroico de la vida de la que estábamos hablando. Creo que tiene un artículo y todo sobre eso, en japonés. Mira, hay una frase de Seneca, que me voy a tomar la molestia repito, de leerla, porque además Seneca nació en Córdoba. En ese momento se llama Córdoba, que era la provincia romana de Betis, en el sur de, de España y parte de lo que es la ciudad de Córdoba, ¿no? en Andalucía que yo creo que refleja a la perfección lo que es el espíritu no de España de la hispanidad porque en esto se conjuga la eh, el, el, digamos la personalidad de alguien como Simón Bolívar pero también la personalidad de, de una figura literaria como El Quijote o la personalidad de alguien como Blas de Leso, o Felipe II o eh, no sé de, de, un Juan Germán Rocio, o incluso hombres más cercanos como los que nos mencionábamos antes, un Mario bresciani Gorri, un Mariano Picon Salas Y la frase es la siguiente: fíjate lo que es. Es maravillosa, porque es profundamente poética, pero también es verdaderamente, eh, creo yo, acertada. Bien, la frase dice: No te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu. Piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible como un eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama del diario vivir. Y sean cuales fueran los sucesos que sobre ti caigan, sean de los que llamamos prósperos o de los que llamamos adversos o de los que parecen envilecernos con su contacto. Mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. Eso para mí refleja lo que es el espíritu de la hispanidad. Y esto tú lo puedes ver en, por ejemplo, el coraje, la, el, 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 la índole temeraria de lo que fue, por ejemplo, el fin de los tercios, de los famosos tercios españoles, los, los grandes tercios, los viejos tercios de Flandes en la batalla de Rocroa, que... Hasta que no murió el último, no se acabaron, no capitularon nunca. Pero también lo puedes ver en el espíritu de Bolívar, por más que haya caído la Primera República, haya caído la Segunda y la guerra haya sido cruenta y haya durado tantos años. Y lo puedes ver en un San Martín, y lo puedes ver en, en figuras incluso <laughs> en, eh, más eh, cuestionables, pero que no dejan de ser en su esencia temerarias y profundamente hispanas. Como es el caso, por ejemplo, del Lope de Aguirre, ¿no? El tirano Aguirre. Es muy interesante esto, porque yo creo que la frase de Seneca, que no por casualidad nació en territorio hoy andaluz, eh, refleja, refleja perfectamente y acá. Mira, estoy en una pelea con el pelo que me caga roto en la frente. Refleja de un modo maravilloso este, y, y muy preciso lo que es esto, este tema de, de qué es ser hispano o qué es esto. No es una raza de sangre ni de color. Diría Ramiro de Maestro, una raza de espíritu. Yo creo que por ahí tendrían que ir los tiranos. ¿no? Entonces, bueno, para tampoco yo robarme esto, porque esto es una tertulia, la idea no es que yo hable acá por dos horas. Eh, creo que el primer punto ya lo tocamos, que es a diferenciar qué es hispanismo y qué, qué es realmente hispanismo, ¿bien? Y, y qué es hispanofilia. Porque cuando se dan estas peleas la verdad que los errores conceptuales a veces yo los, las pocas veces que los he visto solo le falta irse a las manos porque por un lado están unos que parece que quisieran que volviéramos a ser imperio y que les falta nada más levantar la bandera con con las la, la de Borgoña y ya y ya está no y por otro lado gente que realmente se encierra sí se encierra en un pensamiento de digamos bolivarianista pero mal enfocado como si Bolívar hubiera sido un enemigo de España cosa completamente equivocada Bolívar no fue enemigo de España Bolívar fue enemigo de la decadencia de España. En todo caso, si fue enemigo de alguien, fue de Fernando VII. Si andamos más en esto y, y leas autores, a mí parecer uno de los mejores biógrafos de Bolívar, como Augusto Mijares, él, abra, él habla precisamente sobre este tema. Simón Bolívar no fue enemigo de la hispanidad o enemigo de España, fue enemigo de un partido. Él y todos sus contemporáneos próceres fueron enemigos de un estado de decadencia de España. Eh, obviamente. Ya en una sociedad, sobre todo en una alta sociedad como la caraqueña, con una conciencia de autonomía ya desarrollada y una metrópoli en tales condiciones, era obvio que en, que en tal situación, que tal situación era propicia para ya la independencia total. Y en ese sentido, nosotros los venezolanos fuimos precursores en América. Pero es que fíjate además, tocas mencionar algo que es muy cierto, que es la idea de autonomismo, que no es lo mismo que independentismo. Cuando las invasiones napoleónicas empiezan, llegan a España y se da la famosa Guerra Civil Española, estamos hablando de más o menos 1808, que España se ve obligada a fundar, eh, una, digamos, a mover las cortes, primero a Sevilla, luego a León, finalmente a Cádiz, donde se crea la regencia, no solamente de la de España peninsular, sino la regencia de Indias. Eh, lo que se genera en, en América no son movimientos independentistas, son movimientos, primero, y esto es lo más interesante, en defensa de lo que consideraban el régimen verdadero, eh, por casualidades irónicas de la vida, también era un régimen francés, como es el caso de la dinastía de los Borbones, que era el de Fernando VII, en contra de la invasión bonapartista y la, la imposición de José I de Bonaparte como monarca eh, absoluto en España. Y en segundo lugar, en, digamos, surgen de, como eh, una propuesta, reitero, más bien autonomista, con una fuerte y clara influencia del pensamiento federal, con una fuerte y clara influencia del pensamiento de la Ilustración. Y acá está otra gran ironía, que todo eso no vino de Francia directamente, ni vino de Inglaterra directamente, vino de España, yeah. porque en España ya todo esto se venía gestando. De las Cortes de Cádiz, en 1812 surge la Constitución de, de, de Cádiz, Cádiz, la famosa Constitución de 1812, que es una Constitución liberal que toma muy en cuenta... Las, las necesidades, las exigencias, los requerimientos autonomistas de eh, las provincias americanas. Bien, entonces, de hecho, cuando eso ocurre, eh, algunas provincias de nuestra Capitanía General, como el caso de Guayana, el caso particular, el de Maracaibo, deciden, de, no, nosotros, pero es que nos declaramos profundos absolutamente realistas. Eso es interesante. Otra cosa que es interesante eh, es que, Tú sabes perfectamente que en 1810, cuando en Venezuela se declara la Junta Suprema, es la Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII. No es la Junta Suprema de, 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 de nos independizamos completamente porque queremos la, la separación de España. Ni siquiera era independentista, era autonomista. Se exigían mayores derechos políticos por parte de, digamos, de lo que era en ese momento, en ese sistema de casta. Este, digamos, los, los, los blancos de orilla, o los, digamos, quienes poseían un rango social en ese sistema superior a otros, ¿no? Por, como el caso de los pardos, los indios, los ambos, cuarterones, que, tercerones, etc. Entonces, lo mismo, pasa, lo mismo pasó en, en Argentina. Argentina era un virreinato. Y el último virrey, que fue el virrey Cisneros, en un momento recibe una carta de Cornelio Saavedra, primer, primer presidente de lo que fue la Junta eh, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la cual le dice, lo que no queremos es ser gobernado por franceses. Para que tú veas. Y Cornelio pues, Saavedra... Sí, dime. El mismo sentimiento de la misma oposición hacia los franceses hubo en Venezuela. Ahora, esta Junta, que nació ciertamente en 1810, que primero buscó conservar los derechos de Fernando VII, que estallaba en cautiverio en ese momento... Uh -huh. Poco a poco se fue convirtiendo en lo que luego sería la Primera República. Claro, con la entrada de la sociedad patriótica, sí. Es cierto que al principio buscaba defender la, los, los derechos de Fernando VII, pero no era una junta totalmente conformada por personas que quisieran conservar el régimen existente. O sea, un, des, un, un descontento había sido sí, porque por algo destituyeron a Vicente Amparo. Uh -huh. Pero no todos ahí estaban de acuerdo con, con tú sabes estar en ese mismo estado de junta, sino también había un sentimiento no ya ni siquiera autonomista, sino independentista. Sí, se fue poco a poco en eso. Sí, 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 es que el sentimiento independentista estaba, porque siempre hubo sectores más radicales, por ejemplo, con la, la famosa conjura de igual España, ellos, digamos, tenían un pensamiento independentista. Francisco de Miranda tenía un pensamiento independentista, no autonomista. Eh, claro. Y es, esa es la razón por la cual en el momento en el cual se crea la sociedad patriótica, que tenía un pensamiento más radical, obviamente el Bolívar de la sociedad patriótica no es el Bolívar de más adelante que se curta en la guerra, era un Bolívar que en ese momento, sí, en 1811, estaba más influido, eh, por, muy influido por Miranda, pero también, digamos, estaba viendo lo que ocurría en España y sentía que la situación era propicia para una independencia propiamente dicha. Pero sí, por supuesto, en el momento, en 1810, cuando se, se, se exige, y ahí en Paran fue, fue muy, creo yo, este, muy atento, porque está esa famosa escena de él, ¿no? Con el padre Madariaga atrás, este, diciéndole a la gente, <laughs> no, 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 digan que no, y él acepta, el digamos, el renuncia el al mando. En el momento en el que se... Se, se, se forma la, la, la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la mayoría, por supuesto, y ahí estaba Juan Germán Rocio, por cierto, eh, la mayoría, eh, digamos, son lo que podríamos decir lealistas, royalists, dirían en, en, en inglés, ¿no? Y esto, esto cambia, que es lo que lleva, la, digamos, la declaración formal de 1811. Pero lo que la historia que yo quería contar, que también es muy, muy parecida eh, en, en Argentina, que Argentina tenía un virrey, un, digamos, un virreinato el poder, de la impronta que eso tiene en comparación con una capitanía general es muy distinta. Eh, la, lo que Cornelio Saavedra, primer presidente, reitero, de, de, de el, la Junta de, de, la, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, eh, le dice al último virrey que hubo del virreinato del Río de la Plata, Cisneros, es: No queremos ser gobernados por franceses. Pero fíjate qué interesante que hoy en, el virrey anterior. El virrey Liniers, uh, que no solamente había sido amigo personal de Cornelio Saavedra, porque juntos lucharon contra las invasiones inglesas, eh, sino que además había sido alguien profundamente querido y respetado en, en todo lo que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata. Hoy en día es considerado básicamente un prócer en la Argentina por su papel en las invasiones inglesas, por supuesto. Pero <laughs> no solamente. Claro, no solamente era, digamos, un representante de la corona española, sino que además era de origen francés, imagínate. Esas son las cuestiones interesantes ¿no? que tiene todo esto. Pero sí, obviamente los movimientos independentistas hubo. Está el famoso levantamiento de Chuquisaca en Bolivia, ¿no? la rebelión esa de Chuquisaca. Este, está el alzamiento de la famosa... Eh, bueno, la palabra no es alzamiento porque sonaría raro, sería ahí como una especie de aliteración. Pero la intentona de Álzaga acá en, en, en la Argentina, la sonada, ahí está, la sonada de Álzaga en la Argentina, la conjura de los mantuanos, y todo esto, cuando empieza? Empieza con la invasión napoleónica, 1808-1809. Bien, pero sí, es verdad lo que tú dices, o sea, si sí hay un momento, de, digamos, en el que la cosa se trastoca y se convierte ya propiamente en una guerra abierta in, hacia la independencia. Lo que ya se discutía, lo que se debatía en el. En, el, en la Junta y en la Sociedad Patriótica es que ya Venezuela, con esta Junta de Conservación por los Derechos de Fernando VII, era de hecho ya un país independiente y lo que hacía falta era llevarlo al derecho, ya a, a proclamarlo, que fue lo que finalmente ocurrió con la sanción definitiva de la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Pero fue todo un proceso que desde un inicio, al menos al, al principio sí fue más... Digamos que era más fiel a, su, a sus principios, pero fue algo que poco a poco fue dirigiéndose hacia el sentido de la independencia. De nuevo, por esta conciencia de autonomía, por esta conciencia criolla que ya había madurado en las mentes de estas personas, que a su vez estaban, eh, ¿cómo decirlo? Al menos algún... No, olvídalo, iba a poner ejemplo Miranda, pero realmente dentro de la sociedad caraqueña no era precisamente muy querido. Por, por Bolívar, sí, pero <laughs> creo que Miranda no es ni un él, buen... Amigo. Ni él, ni su, ni, su, ni su padre. No, y mucho menos Sebastián Miranda. Uh -huh. Así es, pero, pero fíjate que es interesante. Hay, hay, un, hay un libro muy famoso de un personaje que lamentablemente, bueno, por decisiones que tomó en su vida más adelante, hoy en día es muy vilipendiado, pero que no deja de ser válido. que Es la obra de Ramiro de Maestu. Ese libro se llama En defensa de la hispanidad. Y ahí dice cosas que son comprobables empíricamente. Y una es la idea esta de que el afrancesamiento, el, el secularismo de, de, de las provincias americanas es algo que viene de España, que viene con los liberales españoles. Eh, no llega a través directamente, reitero, de Francia o de Inglaterra. Quizás Miranda es un caso excepcional porque él tuvo la oportunidad de participar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Eh, entonces, digamos en ese sentido se empapó directamente de estos pensadores ¿no? eh, que, que, que fueron los que de algún modo dieron dieron forma y sentido del punto de vista teórico del punto de vista conceptual a esas grandes revoluciones es muy distinto lo que pasó eh, en el caso de, de por ejemplo los grandes ideólogos de la independencia venezolana fíjate que Simón Bolívar eh, Simón, Simón Rodríguez perdón eh, a través de España le llegaban los libros de Rousseau de no Rousseau. a través de Francia Bien, entonces eso es, me parece a mí interesantísimo, ¿no? Ahora, yo quiero volver a esa idea, porque acá el tema del bolivarianismo es, es fundamental, es importante. La idea de, del personaje Quijotesco y la idea que una monoplasma de manera muy muy diría yo muy gráfica, de Bolívar como alguien que intenta liberar a España de sí misma. Por supuesto estamos hablando de una, de una, de una persona, de una Muno, que considera que tiene una visión pesimista de España a finales del siglo XIX. Este, vale. Por eso en principios del siglo XX la mayoría de los intelectuales ap españoles ap apoyaron y, y fueron, digamos, parte eh, de, de lo que fue la, la famosa dictadura de Primo de Rivera. Eh, porque se considera que con eso se iba a poner un poco de orden en el asunto. Eh, pero esa idea de liberar a España de sí misma, liberar a España de sus vicios eh, y, 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 digamos, dotarla de lo que se considera es el verdadero espíritu español, es interesante. Porque, por ejemplo, y esto creo que lo hablamos una vez, yo no sé si lo hice contigo o con quién fue, muchas de las ideas, la noción fundamental de individualismo que nosotros tenemos como hispanoamericanos no es la noción individualista que tienen los anglosajones. El individualismo protestante, porque estos son conceptos que surgen de la religión, o de, digamos, de la manera en que la religión terminó organizando administrativa, políticamente, eh, sus naciones o sus imperios o lo que fuera, este, el concepto protestante es muy distinto al concepto católico español. El concepto protestante está muy ligado a la economía, está muy ligado a la libertad plena del individuo en un sentido casi, ex de, y me, estoy usando mucho esta palabra, pero es, es, creo que es funcional, individualismo exacerbado. Cuando surge el luteranismo, cuando surge el calvinismo, cuando surge el anglicanismo, lo que se busca es dotar cada vez más al individuo de eh, una mayor libertad personal y no tanta dependencia hacia lo que podía significar el papel de la religión y su relación con el Estado en ese momento. En España, no porque fuera el, 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 la Iglesia metiéndose en todos los asuntos de la vida de la gente, sino porque el sistema eh, político-administrativo y la manera en que las regiones, por su histórica autonomía, han funcionado los... siempre, claro, este toma otro cariz a partir de esa idea que es la idea de los fueros regionales. El caso más particular es el de las guerras carlistas, en donde uno de los principales elementos que usaban los requetés, famosos requetés carlistas, para justificar, digamos, este, su lucha, eh, sobre todo cuando se entra la invasión y, y la guerra carlista llega al norte español, es esta cuestión del fuero regional. Y de hecho la idea del fuero regional está presente en la primera constitución de Venezuela en 1811. Es lo que te iba a comentar, Andrés, que, está, que este concepto del fuero, de la... De la municipalidad tomó mucha relevancia en Venezuela. ¿Dónde no, perdón, se declaran perdón, las independencias? ¿Dónde se aquí? declaran? En los cabildos, el cabildo es una lo... institución española. Los fueron imprescindibles para lo que fue la, la independencia de América. Entonces, es un, una, de nuevo, España manifestándose en América, hasta en su ¿Mm? proceso de independencia. Es que yo lo digo incluso hoy mismo, hoy en día, cuando se está hablando de que necesitamos hacer de Venezuela un país más federal o necesitamos tomar de Venezuela el ejemplo del federalismo norteamericano. Mira, no tenemos un ejemplo más federalista que nuestra propia tradición hispana. Sí. El fuero regional como, eh, digamos, elemento fundamental, pero también el individualismo español, que es muy distinto, porque no es un individualismo... Eh, que se preocupa de una manera diría yo un poco egoísta como sería el individualismo racional que planteaba Ayn Rand ¿no? este, por sí mismo y sus derechos sin contemplar sus deberes sino que es un individualismo sacrificado el, 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 digamos, el, el personaje es quijotesco es individualista pero siempre sus acciones no, son pues, en función ah, son en función de algo más grande que sí mismo son en función de una, una cuestión metafísica son en función de, de una colectividad el proceso de independencia, quizás no en todos sus personajes, pero en Bolívar sin duda, tiene este carácter, que es el carácter de un proceso épico, bien, de sacrificio, de lucha, que tiene por objetivo una cosa mucho más grande que sí mismo. Si bien en los orígenes y el paso de esa autonomía a ese independentismo hay un interés muy claro, evidente, de, digamos, ciertas castas, eh, las más elevadas de la sociedad de castas que teníamos en ese momento, por obtener mayores poderes políticos. En el caso particular de Bolívar y uno lo puede ver no solamente en sus grandes discursos, sino en sus reflexiones personales. Y yo sé que tú lo has leído tanto como lo he leído yo y más y más has tenido más la fortuna de leerlo en autores peruanos, <laughs> algunos buenos, sí. otros no tan buenos. <laughs> eh, lo que tú te das cuenta es que es un hombre que realmente está preocupado por el devenir de, de, de América. Y también por las relaciones que América puede seguir teniendo con España. Y el concepto de hispanidad está presente constantemente. Okay, Quizás fíjate, no con ese nombre, pero está presente constantemente. Fíjate, justamente lo más grandioso, lo más admirable que uno ve cuando estudia la vida y la obra de Simón, Bo de Simón Bolívar es verlo ascender desde el infortunio, desde Puerto Cabello, hasta lo más alto de su gloria en Junín y Ayacucho. No creo que no hay nada más hispano que eso. Es la frase de Séneca que te acabo de decir. O sea, y sean cuales fueran los sucesos que sobre ti caigan, sean de, de los que llamamos prósperos, o de los que llamamos adversos, o de los que parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. Ahí está. Mira, hay otra cita ¿Esta? de Seneca, que ahora lo voy a parafrasear porque no me la acuerdo textualmente. Pero habla que precisamente eh, un sabio es aquel que es que es, uh -huh. tiene la facultad de poder leer con precisión el presente y ver hacia el futuro. Uh -huh. Pensar también en el futuro, en el devenir. Y todas esas son características que puedes ver en próceres como Simón Bolívar. Uh -huh. este, obviamente, a mí lo que me parece lamentable es que las cosas se fueron dando, y esta, obviamente es mi opinión a partir de reflexiones personales. Eh, de un modo que, en el cual el pensamiento bolivariano, ni siquiera en su propia época, ni siquiera él estando vivo, se consolidó de la manera que tendría que haberse consolidado. El culto a Bolívar no es culpa de Bolívar. El culto a Bolívar es una mala interpretación de Bolívar. Y el odio a Bolívar es una peor interpretación de Bolívar basado en un odio al culto a Bolívar. O sea, lo puedes ver desde 1870 con esta, 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 esta imagen de grandiosidad, de, de, de cosa impoluta, de cosa sin mácula alguna que se gesta con Guzmán Blanco y que continúa y que luego es utilizado políticamente. Y luego lo puedes analizar desde otro punto de vista en las obras de, por ejemplo, Elías Pino y Turrieta o Tomás Estraca o yendo más atrás con alguien un poco más serio, Luis Castro Leiva, ¿Bien? que llega al punto de, de, de escribir en contra de Bolívar pero casi con, con saña. Sí. Eso ha sido eso ha sido realmente muy problemático y eso también ha sido fomento y base para que muchos venezolanos, peruanos, americanos en general tengan un odio no solamente hacia esto, la doctrina bolivariana o la sanmartiniana o lo que sea, sino a lo que podría considerarse los procesos independentistas, pero es que el proceso independentista no solamente era, inevi era inevitable, sino que es irremediablemente lógico en función de que somos dignos hijos de España. Es lo que España hubiera hecho y es lo que España hizo en contra de Francia. O sea, lo que, lo que se vio en América con la guerra de independencia es lo que se vio en España con la guerra de independencia española. Y acá entramos ah. en otra cosa, y perdón, y acá quiero que, que, que lo hables también, que es el tema de que lo que acá ocurrió es una guerra, acá ocurrió, digo, bueno, en toda, en toda América, en el proceso independentista, pero particularmente en Venezuela, una guerra civil. Una guerra civil. Una guerra claro, civil el presidente Bolívar. Y de la que también fueron conscientes muchos de nuestros historiadores. Algunos hispanistas a día de hoy, bueno, de nuevo hispanófilos, creen estar, creen estar descubriendo de que la guerra de la independencia fue en realidad una guerra civil, cuando en realidad ya era algo que se venía hablando desde Lauriano Vallenilla Lanz. Es que incluso Ibar, en la carta de Jamaica reconoce que es una guerra civil, con otras palabras, pero básicamente lo reconoce. El, la, digamos, el, el, el principal elemento que, que, que a cualquiera le puede dar eh, una visión clara al respecto es que España no pudo mandar tropas a América hasta 1814. ¿Por qué? Porque estaba en guerra. <laughs> Básicamente por eso. Y estuvo en guerra hasta 1823. Sí. Eh, o sea, cuando Monteverde llega a Coro, ¿cuáles eran sus tropas? Coreanos, fundamentalmente. Gente, algunos, algunos puertorriqueños. Eh, y no solo eso. Un, él hace un trato con, con un cacique Girajara, eh, ¿cuál es el nombre de él? Este, Juan de los Reyes Vargas. El cacique Girajara, Juan de los Reyes Vargas, que le, que le dota de 1.400 flecheros para luchar en contra de los independentistas. Y en el momento en el que se da el primer encontronazo... Entre Monteverde y el ejército independentista, tú te das cuenta, y fácilmente el 80-90% de las tropas de Monteverde, que son castas desposeídas, son indios, son suena. negros, son zambos, cuarterones, realistas. En Venezuela, eh, esto lo refieren muchos historiadores venezolanos y extranjeros, existía un problema de clase. Existía un claro odio entre, entre, entre sí. clases. Y esa fue una condición del país que fue aprovechado, en especial por los realistas, para combatir contra los independentistas. ¿Y quiénes eran los independentistas en ese entonces? La clase alta caraqueña, que era precisamente el objeto de odio por parte de esta clase. Fue muy aprovechado por hombres como Boves, Ahí tienes el caso de Boves, ¿no? Es <laughs> muy particular. Un hombre ojos azules, seguido por todos negros, ambos, cuarterones, quince, tercerones. Es, es muy interesante. Pero Bobes, si bien no representa lo mejor del espíritu español, también representa el espíritu español. Porque eso es lo interesante. Lo español es dualidad. Lo español es lo bueno y lo malo de España. Lo español es Fernando VII como lo es Isabel la Católica. Los españoles, eh, no sé, por ejemplo, el, el tirano Aguirre, como lo es eh, eh, Simón Bolívar. Lo es Rufino Blanco Fombona, como lo es, no sé, algún otro personaje de ese cariño. Que, que, que por cierto, Rufino Blanco Fombona también es un espíritu eminentemente español. No solamente por el hecho... Y, pero bueno, pero mira, eh, maravilloso, maravilloso, desde el punto de vista que yo no sé por qué no se ha hecho la película. Rufino Blanco Fombona. Y Rufino Blanco Fombona también fue un hispanista Sí, además de que fue hispanista, pero terminó siendo gobernador de Navarra durante la, la República Española. Para que veas, un espíritu extraordinario, un personaje interesantísimo que, al cual no se le ha estudiado de la manera merecida, de la manera correcta, y yo creo que se lo debemos. Y, y yo me comprometo acá en vivo a que vamos a hacer. Es, es que, mira, es que para hacer 10 programas especiales de Rufino Blanco Fombona. Pero estamos los ahora... tipos, un tipo que en pleno siglo XX te retaba un duelo y te decíamos echarnos ah. unos tiros. <laughs> ya, este, fíjate, si no de contigo. Incluso, incluso Rafael Caldera, eh, hay una foto de él imitando los duelos de Rufino Blanco Fombona, uno de sus amigos. Ah, me acuerdo. Sí, hay una famosa foto de él jovencito, Caldera. Sí, sí, la he visto por ahí. Este, pero, pero fíjate que eso es interesante. Todo este proceso es interesante. O sea, analizar, recapitulando un poco, como como, como eh, haciendo una síntesis de lo que venimos hablando. Por un lado, la idea de que el, 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 los procesos independentistas empiezan siendo procesos autonomistas. ¿Bien? Y hay un interés en lo que es la regencia, lo que se llamó el, ese organismo, esa institución española que se funda en Cádiz, que es, en realidad se funda en Sevilla, que es la regencia, por dotar de autonomía, bajo la presión de los liberales, a este, a las provincias americanas, y esa es la razón por la cual algunas eh, provincias de la Capitanía General, en el caso particular venezolano, terminan dándose la vuelta, como el caso de Guayana Bien, también, pero también está bueno, eh, importante recapitular o, o, o volver a este tema de la idea de que creo que una de las cosas que más puede zanjar esta discusión, reitero estéril, entre hispanófilos. Bien. Y, y quizás bolivarianistas con buenas intenciones, pero que por alguna razón u otra, por un mal entendimiento de lo que es el hispanismo, terminan atacando la hispanidad, o terminan atacando España. Eh, yo creo que una cosa que puede ayudar a zanjar esto es la idea de que en Bolívar, pero no solo en Bolívar, en todas estas figuras que hemos dicho, en la figura de Rufino Blanco Fombona, en la figura de Don Arturo Pietri, en la figura este de un, un Mariscal Sucre, muchísimas, un José Rafael Revenga, un Juan Germán Rocio, este, tenemos lo mejor y lo más elevado del espíritu de España. Es decir, es, a ver, en principio, América es una invención cultural europea. Eso no lo podemos negar. Antes no existía América y Venezuela menos. Que habían tribus indígenas sí. o civilizaciones de un, digamos también aborígenes indígenas de una de una mayor elevación en el sentido de digamos cómo estaban estructuradas, cómo estaban conformadas, como puede ser el caso de los aztecas o los olmecas o el caso de los incas o lo que sea. Este, pero que por supuesto no comprendían porque no es un concepto que haya surgido acá, sino que es un concepto occidental, lo que significa una estado nación, bien. Entonces, la idea de que existe algo, una nación, una, en su momento, una capitanía general o un virreinato o cualquier tipo de forma de organización del gobierno netamente euro eh, occidental, no surge acá. Por eso a mí, cuando me, me a mí molestaba mucho cuando estaba en el bachillerato y me hablaban de historia de Venezuela y empezábamos por. Eh, hablando de bueno, de las tribus aborígenes y yo, eso, eso es historia precolombina eso es historia de Venezuela porque Venezuela no existía bien, entonces esa es una cuestión este, que yo creo que, que es fundamental entender que, que no deja de ser una invención eh, intelectual intelectual europea pero América Venezuela dentro de, de esto ¿no? pero América como, como concepto como esencia y como hecho práctico, humano, es una cosa nueva que ni los mismos españoles esperaban, ni lo esperaban los negros, ni lo esperaban los indios. Ahí lo, de, lo dice, pero extraordinariamente Arturus pietri quien es la persona que más páginas ha dedicado al problema de la identidad hispanoamericana. Libros enteros, Nuevo Mundo, Mundo Nuevo, eh, eh, ensayos extraordinarios como la conquista de América, como problema jurídico y moral, eh, el reino de Cervantes, etc. Es entender que... España no esperaba eh, en principio, encontrarse con esto que, que efectivamente es mundo nuevo. Yo esperaban llegar a las indias. Por eso, bueno, terminamos terminó llamándose a las indias, a nosotros los indianos, este, las los indias americanas eh, Pero se termina encontrando con esto se, y se termina generando una nueva cosmovisión. El hecho americano, yo siempre lo he dicho, es el hecho más trascendental en la historia yo diría, no, no sé si humana, pero por lo menos en la historia de los últimos mil años, porque cambió para siempre todo el pensamiento filosófico, todo el pensamiento eh, de, de la intelectualidad eh, occidental. Lo que acá ocurrió terminó volviendo de un modo u otro, y esto lo explica muy bien Guslar Pietri, eh, a Europa y, 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 y generando... Lo que pasa es que no me quiero extender en este punto las ideas que fundamentan la ilustración, porque se pensaba en el buen salvaje, entonces la idea del buen salvaje termina creando la idea de la utopía, y a partir de la idea de la utopía empiezan los movimientos liberales a crear, digamos, de, digamos todas estas, estas obras que, que dan fruto al movimiento de, de la ilustración, y todo eso vuelve para acá. O sea, una locura. Pero entonces eso no es, es eso. O sea, el segundo elemento que puede ayudarnos a zanjar la discusión es entender nosotros no dejamos de ser ni, y, y, digamos, españoles por tradición, mejor dicho, hispanos en general, por tradición de lengua, de credo, eh, de costumbres, y por extensión occidentales, y por extensión hijos o herederos del mundo clásico, ni dejamos de ser, de ser algo nuevo que es americanos, que es una cosa maravillosa, porque el hecho americano no solamente nos da la oportunidad de... Eh, tener una visión distinta del mundo que la tuvimos y que creo que lamentablemente se ha pervertido, y ahora vamos a hablar de eso también. Este, sino que de ningún modo tiene por qué hacernos romper con lo que hemos sido. Y lamentablemente, y esto es una realidad, que eh, el proceso independentista y sobre todo en el caso venezolano fue tan, fue tan cruento como sentó a guerra que eh, una de las, de, de las cosas a las cuales tuvieron que apelar. Los, los próceres, los padres de la independencia venezolana, fue a la negación de esos 400 años de imperio. Entonces hay muchas cosas que allí ocurrieron que terminaron también gestando una suerte de, de, de adhesión a esa leyenda negra y que lo he visto en los bolivarianistas y que lo he visto en los americanistas. Entonces tampoco se puede caer en ese lado de la cuestión. Esta discusión tiene que ser zanjada definitivamente. Ale, yo quiero saber qué es lo que opinas tú al respecto con, con, en base a lo que acabo de decirte. Mira, como sabes, al menos desde el 2020 yo he estado involucrado en toda clase de discusiones sobre este tema. Y he leído a tantos autores que algunos hispanófilos califiquen de bolivarianos como asimismo sí he leído de hispanistas. Hispanistas venezolanos como Rufino Blanco Fombona, Mario Brice de y... Arturo Larpietro. Mi posición, obviamente, es a favor de. A ver, a favor no. O sí, a favor de la independencia y a favor de Simón Bolívar. Lo he defendido en todos mis trabajos y lo seguiré haciendo. Pero no es una defensa en detrimento del legado español. Es algo que siempre he intentado dejar bien claro en cada uno de mis trabajos. No es una defensa en detrimento de lo español de lo hispano en América, porque nosotros, nuestros virreinatos, y las capitanías que antes existían en América, eh, todo esto es invención de España. O sea, España fue la que le dio vida a esto. Y nosotros, como repúblicas, somos la continuidad cultural de ello. Es cierto que erróneamente durante el siglo XIX muchos autores pensaron que con la independencia no solo se rompía el lazo político, sino también el lazo cultural. Pero es que el lazo cultural... No es lo mismo que el político. Tú puedes destruir un virreinato, puedes acabar con una capitanía en unos cuantos años, pero la cultura sigue ahí. No es algo que puedes barrer no es algo que puedes construir desde cero porque sí. Entonces, así como yo defiendo a Bolívar en cada uno de mis trabajos, siempre es en claro que no es en detrimento de la de, sino al contrario. No, tampoco voy al extremo de caer en la, en la leyenda dorada de pintar a los conquistadores y a todo el proceso de la colonización como perfecto e ideal, pero por supuesto en ningún momento he alentado a las personas de que se vayan al otro extremo de considerar todo este proceso trascendental como simple genocidio que sabemos que es. O sea, es un argumento que se cae por su propio peso, no puede ser un genocidio porque no fue sistemático. Al contrario, la legislación española reconocía al indio. Como un ser humano. Y hubo leyes nuevas, la abolición de las encomiendas y etc. Uh -huh. eh, ciertamente no todo fue perfecto, no siempre las, las leyes se respetaron, eh, pero tampoco se puede decir que por parte de la metrópoli hubo la intención de exterminar absolutamente todo lo que existía en América y tan solo basta con ver eh, la composición étnica de varios países latinoamericanos. Quizás eso claro. la nota pero países como Perú y Bolivia son la prueba evidente de que efectivamente no hubo un exterminio. Pero para terminar con esto, debo decir que yo comparto el mismo concepto que los positivistas venezolanos, que el proceso de la, de, de la colonización y de la conquista comienza con los conquistadores y termina con los próceres, y a su vez con los próceres inicia una nueva etapa que era inevitable, por el desarrollo de una conciencia autónoma. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que yo opino. Una conciencia autónoma que ya desde el siglo XVIII venía expresándose en diversos hechos. Por ejemplo, eh, no se le ha prestado la suficiente atención a Juan Francisco de León, que como sabemos fue el criollo que lideró esta revuelta contra la compañía de Caracas que mantenía el monopolio sobre el comercio en Venezuela. Uh -huh. Y vino, eh, como sabemos, el proceso independentista. Con esa conciencia autónoma ya desarrollada en el seno de esa misma sociedad hispana. Sí, es que este hubo varios hechos fundamentales a principios del siglo XIX y justo está muy bien que menciones eso. En bueno, el caso de la compañía guipuzcoana es bien, bien específico eh, que fueron que, que, que em empezaron a generar en la sociedad las sociedades americanas, en este caso en el caso de la sociedad eh, venezolana, eh, una sensación de descontento, que es una sensación de descontento explicable, porque lo que se empieza a sentir es que España no, no solamente dejó de ser España, que una de las cualidades fundamentales que tuvo siempre este, fue la de respetar y la de hacer sentir parte de este gran imperio. Era un imperio formado, obviamente se convirtió en un imperio mestizo, pero en un principio fue un imperio formado por blancos, negros, indios y malayos, porque la cultura malaya en las Filipinas, o sea, esto llegaba hasta Filipinas, es también parte fundamental y fue parte fundamental de ese gran proceso, de ese gran, de ese gran constructo. Este, este, empiezan a ocurrir eh, eventos fundamentales en los cuales, digamos, es lógico que. que se empieza a generar un descontento, una sensación de malestar. Pero además, pero además es, que era, es que era inevitable. Sí. Que, o sea, lo que digo que fue un descontento en especial en esa, en esa misma clase que terminó liderando la independencia. Claro, claro, sin duda, sin duda. Pero yo lo que, lo, lo, lo que, a lo que quiero decir, que, que, que es lo que más interesante me resulta de todo esto, es cómo era inevitable por el simple hecho de que al nosotros heredar el espíritu o ser parte de esa raza espiritual heredada de España, lo único que podía ocurrir era lo que España hubiera hecho, que es exactamente esto, que es el proceso de independencia. Y eso es lo que, eso, eso es lo que supieron ver muy, muy bien los, los de la generación del 98. O sea, yo te lo decía, no solamente el individualismo español que es distinto, que es un individualismo sacrificado, eh, no solamente ese, ese espíritu aventurero y temerario, eh, no solamente la idea del fuero regional, que, que, que es una cosa que es el fundamento de los cabildos, que es el fundamento de, del federalismo auténtico venezolano. Yo te hablaba de la, de, la, de la constitución de 1811, porque ahí tú ves que es interesante, hay una suerte de menjunje. Y el único que más o menos allí, a mi modo de ver, tenía una idea muy clara, muy clara de lo que, digamos, debería ser o debería haber sido eh, el federalismo venezolano, es Juan Germán Rocio. Porque, ¿qué pasa? Si bien Juan Germán Rocio sentía, o se sentía inspirado o veía con muy buenos ojos la constitución norteamericana, que fue influencia muy poderosa en América, de hecho la constitución argentina fue básicamente un copia y pega, la primera de la constitución de los Estados, Estados Unidos la constitución, la sancionada en diciembre de 1811 claro, este, y por eso se quisieron hacer estas cosas que me parecen a mi modo de ver ¿no? Este, eh, imposibles de ejecutar, como darle una constitución a cada provincia y que cada quien estableciera su sistema de gobierno particular Fíjate, don pero, pero, pero es... va, para, para, para cerrar la idea, más allá, de, más allá de eso, él sí es uno de los que toma en cuenta eh, el, el tema de los fueros y el tema de cómo el, el poder verdadero del de, de ideal republicano y fundamentalmente del ideal democrático, y esto creo que lo hablamos una vez hace mucho tiempo, no me acuerdo nunca dónde porque todo el tiempo estamos hablando cosas, reside en el municipio reside en esa organización política y social que es pequeña, en donde realmente todo el mundo se conoce, en donde realmente todo el mundo conoce los problemas de esa comunidad a la cual pertenece. Esa es la razón por la cual la democracia teniense funcionaba en una ciudad Estado. O sea, la, la democracia en su esencia solamente puede funcionar pura, pura, que es decir, con una participación activa de la ciudadanía a un nivel municipal. A un nivel regional. Y esa realidad del fuero. Por eso es que era tan importante acá. Entonces, este, eh, no, nada, nada más quería mencionarlo porque, porque me resulta interesantísimo cómo, cómo esa primer intentona de la primera república y esa primera constitución es la cosa más española que tú puedes encontrar. La constitución de 1811, si tú la agarras y la sopesas, tú puedes ponerla una lado de la otra. Con la constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz, vas a encontrar una cantidad de, de similitudes, por más que ellos mismos hayan dicho, no, nuestra inspiración fue la constitución, eh, la declaración de los derechos del hombre, o, o, o el, el, el ejemplo de los ilustrados franceses, o la constitución norteamericana. Para mí, sinceramente te lo digo, así ha sido por acción o omisión, yo veo más similitudes entre la constitución de 1812 de Cádiz y la constitución de 1811. Eh, Perdón, eh, de Venezuela, por más que una pasó después de la otra. Uy, perdimos acá um, a Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Alejandro? Se le cayó la cosa. Este, bueno, terminó la idea mientras vuelve, ya volverá. Este, veo más similitudes entre una y otra, por más que una pasó después. Este, porque era inevitable, era, era, era evidente que estábamos unidos por una manera de ver el mundo, por una cosmovisión. Eso me parece interesantísimo. Vamos a ver si podemos recuperar a Alejandro acá. Vamos a ver qué pasó. Porque ya yo veía hace rato que estaba teniendo problemas con el internet. Mientras tanto, mientras tanto, voy a ver. Sí, ahí está, me está diciendo que se le cayó el internet. Vamos a ver un poco los mensajes que tienen ustedes por acá. Sí, me dice, he tenido problemas con la conexión. Eh, pero mientras vuelve, bueno, aprovechemos y hablamos todos un ratico por acá. Eh, Ángel Alejandro Ramírez Álvarez comenta, José Antonio Primo de Rivera hablaba de cómo esta capacidad integradora era una característica esencial de España, y es verdad. Yo les voy a decir algo, a mí la figura de Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, me resulta sumamente interesante, sumamente interesante, por más que hoy se le quiera reducir a la idea del de fundador del fascismo español, pero es que es una figura muy compleja. Una figura tan compleja que José Antonio Primo de Rivera, que también para mí representa ese espíritu de lo temerario y de lo auténticamente español. Era amigo personal de García Lorca, una figura tan interesante que José Antonio Primo de Rivera entraba a un bar en la digamos lo que sería las vísperas de la guerra civil española y de un lado podían estar los anarquistas, los comunistas y los socialistas y de este lado podía estar este, la, eh, la falange, los conservadores, los monarquistas a punto de entrarse cuchilladas y entraba José Antonio y todos se sentaban en la misma mesa porque el respeto que tenían por su figura era impresionante yo, yo la oportunidad que tuve de ir a España recuerdo haber estado en la Plaza Mayor de Madrid y ver cómo se vendían como si fueran estampitas de San Juan o de San José o de no sé cualquier santo de José Antonio Primo de Rivera imagínense ustedes en la España de hoy vamos a ver si podemos lograr que Ale se sume de vuelta. Eh, pero mientras tanto, bueno, sigo leyendo sus mensajes. Eh, este chat ha estado a un nivel extraordinario, Andrés. Estoy impresionado con los muchachos de tu audiencia. Yo te lo dije, yo es que yo lo dije, acá mira, es que son cuartos bate los invitados y son cuarto bate los seguidores del programa. Ahí volvió Ale. Bien. Disfrutando de las bondades de la de la conexión en, en el tercer mundo. <laughs> mm, ya porque no te escucho, no te estoy escuchando. No sé si ustedes lo escuchan. A ver. Ya listo, ya se me escucha. Ahora sí te escucho. Ok, okay. Nada, eso por los adecos, tomando la conexión. Pero aquí estamos. Probablemente. No, no, lo que les estaba diciendo, eh, que, que terminé la idea justo después de que te fuiste, es que si bien la Constitución Venezolana de 1811, por supuesto, es un año anterior a la de 1812 de Cádiz, la, las similitudes son muy notorias porque la cosmovisión era la misma. O sea, eh, Rocio y, y los padres fundadores de esa Constitución no dejan de ser dignos hijos de España. O sea, todos estos son hombres que se fundan, que nacen, que crecen con esas ideas y con un sistema de cosas que viene de todo esto, ¿no? Entonces, esa era, esa era la idea que estaba cerrando en este momento. Este. Mario Bufone saboteando. Miren, yo les voy a decir una cosa rapidito. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces ya con Mario en esta lucha incesante, ¿no? Este. Para ver si algún día podemos traerlo acá. Y les voy a decir una cosa: es una muy buena persona. Lo digo, lo digo con todo el corazón. Es una buena persona. Tiene ideas distintas, por supuesto. Tiene una visión distinta de. de, de lo que ha sido la historia contemporánea de Venezuela. Y yo por eso, porque en un momento llegó a decirme, no, quiero, a mí, a mí lo que me gustan son los datos duros. Yo dije, no, que a, 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 a quien hay que poner acá es a Pedro. A Pedro Lares entonces. para <laughs> o sea, que se siente con Mario y diga, ah, bueno, datos duros. Ok, bien, vamos a la estadística. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes me conocen. Yo soy una persona. No es que yo no tengo datos duros. Los tengo. Pero a mí me gusta mucho más meterme como en el fondo de las cosas. Y hay gente que, que es más, digamos. Le gusta hablar únicamente desde el punto de vista estadístico, matemático, no. o de números y ya. Eso, al menos yo no soy especialista en ello. Y más bien intento, mira, creo que un error de muchas personas es intentar entender la historia de Venezuela, en especial el siglo XX, solo desde la economía. Y no lo digo por desmeritar, por supuesto, el trabajo de Pedro Lares, yo lo he elogiado y lo promociono. Pero, sinceramente, vivir en ese debate constante sobre. Que ese Producto Interno Bruto o la deuda no es algo que me interese especialmente. Pero igualmente me entero, Mario Bufón, acéptale el debate a Pedro lares <laughs> Por favor, y gracias. sí, yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que se puede lograr. Yo creo que se puede lograr. De hecho, yo le hablé de Pedro y dijo: Sí, bueno, si nos ponemos de acuerdo, yo le respeto a Pedro que, que hay que aceptar que Pedro él pone sus datos, pone sus cosas, y entonces, y yo, ah, bueno, que okay, está bien. Entonces, capaz, vamos a ver si lo organizamos, capaz, yo lo modero y bueno, que. Okay. Que ellos vean cómo se organizan. Este, acá hay un par de comentarios que están bien interesantes antes de que sigamos acá con la charla. Eh, A ver. Hay uno de Rajiv, por cierto, que Rajiv ha sido eh, la conexión ahí con, con Mario, donde dice: Recomiendo mucho la serie de televisión El Ministerio del Tiempo. Yo también, es una serie maravillosa, hasta sí, que se va el protagonista. Cuando se va el protagonista se vuelve un desastre. Este. Y el documental España, la primera globalización. Fíjense ustedes, yo no sé si ustedes han escuchado, pero les recomiendo que lo hagan y lo hagan todas las mañanas. Hay un, un periodista de español muy reconocido que se llama Federico Jiménez Los Santos. Él es un hombre que tiene varios libros escritos. Uno de ellos, a mi modo de ver, es de los mejores que se han hecho en lengua castellana sobre los desmanes y los males y los vicios del comunismo. Se llama Memorias del Comunismo y lo escribe a alguien que fue comunista. España tiene una cosa muy particular, que los excomunistas son quienes han terminado siendo, por supuesto, lo vieron <laughs> digamos, en la vanguardia, ¿no? los más grandes críticos históricos. Ese es su caso, el caso de Pío Moa, el, ca el caso de Escotado. Pero, pero Federico Jiménez Los Santos justamente ha estado publicitando últimamente muchísimo este documental que salió hace poquito, que se llama España la primera globalización. Un documental español que ya se ha convertido en el documental más visto en la historia de España maravilloso, maravilloso, porque no es un documental hispanófilo, está hecho por un, por supuesto, por una persona, por un español, pero es un documental que logra ver con mucho acierto y con, con, con claridad meridiana la belleza de este abanico que significó el surgimiento de la hispanidad, de la americanidad y todas estas cosas. Bien, es, es bien interesante, por eso quería hacer ese comentario. Este, mira, me estoy dando cuenta que está bien movido el chat. La gente está. Ay, ahorita estaba viendo el chat, pero como me cambié de lugar por el tema de la conexión, ahora mismo no tengo la, la computadora para ver los comentarios, pero para claro. ver algunos. Claro. Pero bueno, yo quiero, porque siempre hay que recapitular, y yo, como Uslar Pietre decía, la reiteración es amiga de la memoria. Eh, ya saben que una de las primeras cosas que hablamos acá es, bueno, que okay, hay que diferenciar. Este tipo de personas que pareciera que, que, que quieren envolverse en el aspa de Borgoña y recuperar el imperio y que todos hablamos a ser parte del imperio español no son hispanistas, son hispanófilos. Bien. Los conceptos, el lenguaje es una cosa muy poderosa. Yo siempre les hablo de la dialéctica y cómo lamentablemente en Venezuela mucha gente sin saberlo termina siendo marxista porque termina compartiendo el mismo lenguaje, las mismas maneras de hablar, los mismos lugares comunes, que eso es la dialéctica. Entonces, si nosotros caemos en problemas de dialéctica, estamos perdidos. Terminamos atacándonos a nosotros mismos. Bien, entonces, hispanófilos, y diría yo hispanófilos exacerbados, exagerados, un poco que se dejan llevar por las cosas. Y por otro lado, tampoco podemos caer en la pretensión de que, bueno, como vamos a defender el proceso independentista, vamos a defender eh, el hecho americano, vamos a atacar a España, vamos a atacar por extensión todo lo que España significó, todo lo que representa la hispanidad y qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia. Porque yo creo que, ya y perdón, perdón que termino la, la, esta idea. Eh, Creo que la única manera, y es una exigencia de los tiempos, y esto lo dijo Mario Briceñera Gorri, lo dijo Juar Pietri, y lo dijo Rufino Blanco Fombona, y lo dijeron los positivistas, con excepción de Gil Fortul y de César Sumeta, que eran bastante antiespañoles. Este es que estamos en un punto álgido en el cual si realmente y ha sido siempre así. Queremos convertirnos en una potencia intelectual, en una potencia económica, en una potencia eh, en, en todos los sentidos y en todas las escalas posibles, no se trata de hablar de la patria grande y de crear la moneda del sucre, de todas estas cosas que quiso hacer Chávez o que quisieron hacer otros a punta de, de realazos y de decretos. ¿no? Se trata de que podamos unificarnos en la idea, en el concepto, porque los conceptos, como son simbólicos, son más poderosos todavía, de que todos estamos hermanados y unidos por el hecho de que somos hispanos y compartimos una cultura, compartimos un idioma, compartimos una tradición, compartimos una visión de la realidad, una cosmovisión, un sentido de la moral, un sentido de la ética. Eso es lo que a mí me hace hermano, claro, me hace hermano de un peruano, lo que me hace hermano de un filipino, lo que me hace hermano de un puertorriqueño, lo que me hace hermano de un español, lo que me hace hermano de un argentino, lo que me hace hermano de un mexicano, todo, todos estos elementos. Entonces, es importantísimo que eso lo tengamos en cuenta. Ese era el primer punto que, que quería barajar y cerrar. Querías comentar algo antes de que dijera de, de, de algo más, este... Ale, ¿no? Eh, se me olvidó lo que te iba a decir. Creo que está. Ah, sí, estamos hablando sobre los bolivarianistas y los hispanófilos. Mm, mm -hmm. Mira, yo de este lado, llamémosle bolivarianista. No he conocido a tantas personas que realmente rechacen el legado hispano más bien he conocido muchísimas personas que lo reconocen y con un amigo llamado Daniel precisamente hemos estado trabajando en robustecer este mismo concepto de los hispanistas perdón de los positivistas venezolanos de que eh, con la conquista ya lo que vendría después sería un hecho inexorable pero del lado hispanófilo no podría decir lo mismo sobre ellos y la independencia es que fíjate que el, el nivel de absurdez ha llegado a tal nivel de que yo he conocido a peruanos identificados con la derecha política que llaman a Perú un reino. O sea, ¿cómo es posible que un país como Perú, que es una república, pueda ser catalogado como un reino? Suena hasta un mal chiste. Es precisamente esta... Eh, se adueñan de símbolos del pasado como el aspa de Borgoña. Los tergiversan uh -huh. y los usan a su favor. En ese sentido, no tienen nada que envidiarle al chavismo porque el chavismo hizo absolutamente lo mismo con la figura de Bolívar. Se adueñó de ella, la tergiversó y la usó para justificar sus designios políticos. Bueno, pero es que tú perfectamente sabes que el caso de Perú es muy particular, no solamente porque estás ahí, sino porque allá hay un odio exacerbado hacia Simón Bolívar. Lo cual, en principio, me parece una locura, pero estamos hablando de décadas, Alejandro. De intelectuales y de pensadores que han tratado de dejar a Bolívar como un gran traidor y que han tratado de disminuirlo en su esencia y en sus logros. Y no me sorprende entonces que en el caso particular de Perú surjan movimientos hispanófilos este, e incluso movimientos unionistas, ¿no? que, que esperan que ni España ni siquiera está pendiente de esas cosas, La, pero que esperan el, realmente ¿no? ser reino. Hace, hace poco, discutiendo con una de estas personas, me dijo que nosotros los venezolanos somos en realidad peruanos. Y yo, ¿a qué te refieres? Y el tipo a lo que se refería es que América alguna vez fue todo parte del Reino de Perú, que es una verdad también, porque en realidad nosotros como provincia dependimos durante mucho tiempo de Santo Domingo, de la audiencia de Santo Domingo, entonces no entramos ahí. Pero fíjate el, el nivel de absurdez al que han llegado. Y mira. Pese a que Perú es hoy un país reconocido como antibolivariano, yo, eh, desde que empecé a estudiar a la etapa bolivariana de la independencia de Perú, he conocido a muchísimos autores e historiadores eh, de excelente reputación que han defendido a Bolívar. Quizás con no el mismo ahínco, quizás no con el mismo ímpetu que algunos historiadores venezolanos, pero los ha habido hombres, comenzando por Jorge Basadre, que creo que es el historiador Madre, sí. más reconocido de Perú, o sea, está, du duró muchísimos años en el billete de 100, es imposible que la gente mm. no lo reconozca, eh, Víctor Modesto Villavicencio, que ya es un autor más desconocido, el mismo Víctor Andrés de la eh, que además fue conocido de Blas Piñar, eh, incluso Raúl Porras Barrenechea, y y otros autores más, y también Francisco García Calderón, que además de ensayista y filósofo, fue presidente de Perú durante la Guerra del Pacífico. Entonces, sí es cierto que han existido muchos historiadores en contraposición, como eh, José de la Riva Agüero y Osma, eh, por cierto, bisnieto de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete que fue el primer presidente de Perú y enemigo público de Bolívar. Sí es cierto que ha existido esta clase de personas. También ha existido una contraposición, que no ha sido lo suficientemente escuchada en el país. Existen, pero quizá esas palabras, esos libros, esos estudios no han tenido la misma resonancia en la actualidad que otros. Por ejemplo, eh, yo creo que libros como Bolívar, el enemigo número uno del Perú, es un libro muchísimo más vendido que, que cualquier otro. Incluso creo que en venta se equipara a, a los tomos de la historia de la República del Perú de Jorge Basada Entonces... Pues mira, como te digo, no tampoco puedo ser injusto con Perú, ya ni siquiera porque esté viviendo aquí, sino que en verdad he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos autores que no se han sumado a toda esta cantidad de engaños e infundios dirigidos en contra de Bolívar. Mm, me parece muy bien eso. Menos mal, menos mal. Y, y también, bueno, hace poco yo vi el, el, el mini documental que hiciste hablando precisamente de de Bolívar en su relación con el con el Perú y los escritos que he hecho al respecto y me parece que hay una labor encomiable y me llamó la atención por supuesto la cantidad de gente que se abalanzó sobre eso eh, a favor o en contra me que gente que este, gente que incluso estaba en contra y de repente cambió la manera en que veía toda la cuestión debido a que se notó que había un trabajo de fondo que había un estudio investigativo que había una profundidad un, una seriedad una minuciosidad que es lo que necesitamos hoy en día precisamente. Porque el, el, el problema fundamental que yo le veo a estas discusiones, y esa es la razón por la cual pienso que son estériles, es que muchas veces son muy superficiales. Bien, y, y, y yo, lo que te comentaba antes, si bien tú dices, ajá, ok, del lado de los hispanófilos la cuestión es, es, es más irracional, y de este lado no tanto, yo tengo que decirte que lo que a mí realmente me preocupa es que muchas veces cuando se entra en estas discusiones, y lo he visto, es que quizás sea una cuestión del momento, quizás sea, digamos, que la cosa se caldea o lo que sea, he visto como gente que, que, que considero que de repente puede empezar teniendo argumentos muy serios, argumentos, ¿sabes?, eh, realmente sensatos, termina diciendo cosas que van en contra de su propia identidad simplemente para llevarle la contraria al hispanófilo de turno, por decir algo. Entonces eso también es peligroso. Uno tiene que mantener un equilibrio como el que estás manteniendo tú ahora y yo eh, siempre, siempre lo he mantenido porque yo lo sé y me consta. Bien, entonces yo creo que la única manera en la que podemos allí trabajar es con el ejemplo. Es diciendo, ok, bien, no, acá hay un balance porque es como cuando hablamos eh, y volvemos siempre, vuelve siempre a la burra al trigo. El maniqueísmo, el maniqueísmo, el maniqueísmo. Dicotomía. O sea, pensar en dicotomías, pensar en oposiciones, en contraposiciones constantemente. Es que fíjate, no. ¿cómo que vivir en esa constante dicotomía entre el blanco y negro creo que es una señal de una mentalidad bastante pueril. Pero no Contrisa. solo eso, eso es la, esa, mira, eso es, eso separa y rompe el alma. El ser humano no es blanco ni negro, el ser humano es complejo, está lleno de grises, está lleno de zonas, sabes, de encuentro, de zonas de contrariedad. Está lleno de contradicciones. Si tú rompes eso, y eso es lo que pasa, y por eso siempre lo critico, con la gente que se considera yo soy eminentemente revolucionario, o marxista, o lo que sea, o yo soy eminentemente liberal, estás metiéndote en una camisa de once varas, porque estás teniendo una cosmovisión, y estás viendo la vida con, como, como la vería un caballo con los... Este, se me dio el nombre de la cosa hasta que le ponen a los caballos, ¿no? Este... Eh, Ay, no me acuerdo si es visera, ¿Tiempo? no sé cómo. Claro, claro, o sea, no estás viendo la totalidad de las cosas. Estás siendo parte de esto que sería hoy en día como la. El, um, que pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Este. Eh, en una, la, una como especie de burbuja de ¿Tiempo? información en la cual. Lo, sí, claro, lo único, lo único que tú recibes constantemente es lo que tú quieres ver. ¿Tiempo? Y eso es problemático. En realidad. Yo entiendo que a la gente le dé le, le fastidio, como dice acá en Argentina, le da fiaca, pero la realidad es compleja. Y si se va a poner uno a hablar de historia, y si se va a poner uno a, a debatir sobre sociología, sobre filosofía, sobre, no sé, todas estas cuestiones que se debaten en, est en estos, estas discusiones, este, por lo menos tiene que tener en cuenta que hay una profundidad y que uno tiene que ser responsable con lo que dice. Y que uno tiene que ser minucioso con lo que dice, y que uno tiene que ser balanceado con lo que dice. Bien, eso es lo fíjate, esto, esto no tiene nada que ver con el tema, pero es algo que yo he ido aprendiendo a través de los años desde que inicié el nacionalismo criollo, que como muchos sabrán, fue cuando, digamos, inicié mi vida pública. Yo antes sí vivía muy enfrascado en esta dicotomía. Era alguien que, a su vez, obviamente había leído menos que ahora que se había instruido menos, y seguía constantemente con esta mentalidad. Yo fui hispanista, yo fui antibolivariano, y yo en los videos de los hispanistas peruanos escribía, como venezolano me siento, eh, ¿cómo decirlo? Me siento deshonrado, me siento disgustado, eh, me decepciona el que hayamos tenido un hombre como Bolívar. De hecho, hace poco guardé un comentario así que había escrito hace como tres años. Entonces yo estuve ahí. Y lo que me ha ayudado a escapar de esa cámara de eco y de esa, de esa constante dicotomía en la que vivimos, no solo con estos temas sobre el siglo XIX, o sobre la conquista, también con nuestro siglo XX, lo que me ha ayudado es crecer, estudiar, escuchar a los demás y debatir, escuchar posiciones contrarias. Es que fundamentalmente así es como no solamente se forma el intelecto, o mejor dicho, así es como... El conocimiento se transforma en saber. O sea, la información en conocimiento y el conocimiento en saber a partir del encuentro con posiciones divergentes, ¿no? Pero por supuesto tienes que, tiene que estar abierto a eso. No tan abierto, diría Chesterton, como, como no, digamos, no con la cabeza tan abierta como para que se te caiga el cerebro. Pero claro, pero sí lo suficientemente abierto como para tratar de decir, ok, quizás. Eh, eh, estoy siendo intransigente. Quizás hay una manera distinta de observar, digamos, toda esta cuestión, todo este panorama, y a partir de allí es que uno termina construyendo sus convicciones. Yo lo puedo decir a tu edad, creo que lo dije cuando tuvimos el primer programa. Eh, Alejandro, yo me estaba comiendo los mocos. Yo me, en comparación, yo me estaba comiendo los mocos. Claro, era una época muy distinta. Nosotros no teníamos el acceso a la cantidad de información que tienen ustedes ahora, mucho menos a la cantidad de obras y de autores que tienen ustedes ahora. Y, y si, si puedo decir algo eh, y, y digamos sin, sin dejo de soberbia es que yo me siento orgulloso de haber digamos de algún modo participado y ayudado a que eh, ustedes como una nueva generación puedan instruirse a partir de, de, de bueno digitalizar un montón de cosas traer a la palestra a un montón de personajes que eran desconocidos etcétera bien Por supuesto. Eh, okay, yo, creo que me, sí. el, la primera biografía que yo leí de Bolívar a finales de 2020, principios de 2021, fue precisamente una que tú me regalaste. Sí. La de, 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 de mi abuelo, que tanto recomiendo. Es, la tengo siempre ahí en mi repisa y siempre la releo, al menos una vez a la semana, alguna parte releo. Porque mm. es una obra magnífica y debo agradecerte Andrés por, por ese regalo, la verdad. Porque es un libro que me hubiese costado mucho conseguir aquí en Perú. La verdad es que. ¿Cómo tardó en llegar, no? como tardó no, en llegar? Se sí, tomó bueno, tiempo. un proceso también. El libro de <laughs> la historia, feliz Navidad. Y llegó como en enero, finales de enero. ¿no? <laughs> sí. Entonces, pues aquí en Perú te enfrentas ante la adversidad de no conseguir libros sobre historia de Venezuela. Los he conseguido porque he tenido la paciencia y afortunadamente los medios para poder comprarlos. Pero tienes que buscar mucho. Y hace poco, así indagando en el centro de Lima, metiéndome hasta el final de una galería de tiendas de libros, conseguí... Al fin, el libro del Libertador de Augusto Mijares, pero fíjate cuánto me hubiese costado. Me hubiese costado dos años, creo. Un año y algo, un año y medio. Un año me hubiese costado. Claro. Sí. Y capaz no hubieras <laughs> podido empezar en tu proceso de ya ¿sabes? De, de, de ir conociendo a profundidad a, a Bolívar. Que, que yo creo que, que, que la, una de las oh, mejores oh, maneras de entrar en Bolívar es que, especialmente con esa obra, que es la obra capital de, de Mijares. Okay. Mm -hmm. La mejor obra de Mijares. Y fíjate, o sea, tú Voy a ser sincero, tú vas aquí a una librería en el centro de Lima y cuando preguntas por libros de Bolívar, te consigues esa clase de libros tipo Simón Bolívar, Libertador y Enemigo número uno de Perú. Ah, esa sí. clase, ¿no? Entonces, en mi posición, en esta posición en la que estoy, valoro muchísimo más el, el que me hayas regalado ese libro. En verdad, tiene, tuvo una importancia grandísima en mi proceso de formación y ahí comenzó todo. Ahí comenzó este mi, mi deseo por estudiar a Bolívar y más específicamente la etapa bolivariana de la independencia. De Perú. Qué lindo. Gracias, gracias por eso. Yo quería, porque yo creo que podríamos ir cerrando un poco todo esto antes de responder a unas tres preguntas, que es lo que solemos hacer siempre al final de, gra de, de cada programa, este, hacer bueno la, la recapitulación final de lo que hablamos. ¿no? Ya, bueno, ya les dijimos en principio, cuestión de conceptos, ¿no? No es lo mismo un hispanista que un hispanófilo. Bien, si quieren llamarlo así, está perfecto. Por otro lado, no caer nunca eh, uno como eh, estudioso, como investigador o incluso como aficionado a la historia o a este tipo de cosas en maniqueísmos. Siempre tratar de entender la importancia capital que tuvo Occidente, Europa, España para nuestra formación. De nuestra cosmovisión, la, la impronta que tuvo en América eh, desde el punto de vista de la lengua, del credo, del punto de vista de la educación, porque nunca un imperio fundó tantas universidades en un territorio eh, ajeno a su lugar de origen como lo hizo el, el imperio español. Pero sin dejar de entender que lo que surge acá es otra cosa y que somos americanos, ¿okay? somos americanos, eso no nos hace menos hispanos, somos una gran comunidad. Reino de Cervantes. Por otro lado, entender a la figura de Bolívar como lo que fue. Una figura eh, capital y e eminentemente representativa, que no es irónico, es lógico y comprensible, de lo más español que existe, que es esa cuestión de ese sentido de la aventura, de lo temerario, de lo épico. La historia de España es una historia de, 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 realmente de lo épico. Y ha tenido a sus grandes eh, escritores e intelectuales que han sabido plasmar eso de una manera muy, muy, muy clara y muy transparente. Y así como lo hemos tenido a él, hemos tenido a otros hombres. Hemos tenido, hemos tenido a Rufino Blanco Fumbona, hemos tenido a un Rocio, hemos tenido a. Bueno, ya hemos nombrado a un montón de gente. Entonces tampoco podemos renegar de él eh, y pensar que es una cosa ajena. El Bolívar, incluso el Bolívar más. Eh, Maduro es alguien que reivindica profundamente la herencia eh, española. El bolívar más ¿Sí? Maduro es aquel que provee la, la, la masonería, los maldice, y establece, y establece la enseñanza sobre la religión como obligatoria. Sí, 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 sí. Además, ¿no? Además, Además de eso. Bien interesante. Después, hispanista, hispanista en el sentido apropiado del término, es el estudioso de la tradición hispánica, estudioso, que eso implicaría España e Hispanoamérica. Bien, y ejemplos les di. Eh, eh, si quieren uno contemporáneo, bueno, tienen esta en G. Payne, que es un gran trabajo sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, o tienen el caso de, de Paul Preston, etc., eh, Christopher Maurer, X. Hablamos de qué es la hispanidad, hablamos de qué, de qué digamos, significa... Ser hispano, qué es lo que nos une, la importancia de que esta cosa nos una. Y hablamos también de la mala comprensión que tenemos de lo que fueron los procesos independentistas, y esto nos permitió adentrarnos en, en, en la idea de que, bueno, acabó una guerra civil, bueno, acabó un proceso autonomista que derivó en un proceso independentista. Bueno, acá hay una cosa justificada que tiene que ver con una reacción que los mismos españoles hubieran tenido, que era lógica. Porque lo que hizo Fernando VII al volver cuando disuelve las Cortes de Cádiz, cuando disuelve la, la Constitución de 1812 y más adelante con la muerte de, de, de Riego y la entrada de los 100 mil hijos de San, de, de, de San Luis, si no me equivoco, que es el regreso del absolutismo monárquico a, a, a España, bueno, ahí se termina de, de definir la cuestión. Mil, año 1823. Para cerrar. Me gustaría ir con una idea también de, de Ramiro de Maestu, que es bien interesante. Cuando él escribe su obra capital, que es El Defensa de la Hispanidad, él comenta algo interesante, y, y es que considera lamentable cómo en, en la América Hispana eh, se abandonó eh, el... el podríamos decir la admiración, pero también el respeto y el entendimiento, la comprensión de nuestro origen, que sería el, el, el que tiene que ver con España, para poner en su lugar, poner en un pedestal dos cosas. Por supuesto, él está escribiendo en una época, estamos hablando de la década del 20, década del 30, en el cual ya existe la Unión Soviética, ¿bien? y ese pedestal es, por un lado, el imperio soviético, y por otro lado, el imperio norteamericano. Y él lo que dice es nada más ajeno al espíritu hispano que estas dos eh, potencias. Porque hay una, por un lado, que se encargó eh, categóricamente, sistemáticamente, de suprimir la individualidad destruyendo la dignidad del hombre, como es el caso de la Unión Soviética, bien, como fue el caso de eh, casi 80 años de comunismo totalitario con un genocidio violento en donde se asesinaron no solamente a miembros del credo como si se tratara de, de no sé animales del monte sino que se sometió la población a un sistema de ingeniería social terrible en el cual se les despojó de todo de todo rastro de humanidad y por otro lado considera al imperio de los Estados Unidos como el imperio digamos, del individualismo del interés netamente económico. Y, por supuesto, tiene una visión muy, muy negativa de, de un capitalismo, que es un capitalismo exacerbado, que no es la competencia sana, sino que es precisamente lo contrario. Es la competencia eh, que, no, que, que no se fija en los, en los medios, se fija en el fin. ¿no? Lo que él dice, y ahí sí yo estoy de acuerdo, es que estos dos elementos son profundamente antihispánicos, porque son materialistas, los dos. Son muy materialistas. Por un lado, la ingeniería social de, de, de ese marxismo, de ese marxismo leninismo que es la base del comunismo bolchevique, eh, es eh, antihumana, eh, anti es antinatural. Y por otro lado, el materialismo economicista de ese liberalismo de, la, de Estados Unidos de la, de la década del 20, de la década del 30, sobre todo anterior a la Gran Depresión, o tenemos sea, de la década del 20 y del 10, eh, también es ajeno a algo que es lo que nos caracteriza, que es esa cuestión metafísica. Lo hablamos cuando hablamos de venezolanismo. El espíritu de la hispanidad es espíritu, eh, y cuando se habla, se habla de la raza hispana, eh, es, es cosa metafísica, es cosa trascendental. La supresión del individuo o su exacerbación es exactamente lo contrario de lo que nosotros somos. Es la división del alma. Y si nosotros hablamos acá de una raza espiritual, que eso es lo que nos identifica como hispanos, pero también es lo que nos identifica como americanos, digamos ya hispanoamericanos, entonces tenemos que tener en cuenta que eh, es necesario volver a las raíces, es necesario volver a, al balance y al entendimiento de lo que somos y a la comprensión de lo que no somos, porque si no lo que, lo que se puede dar es lo que se ha venido dando hasta ahora, que es la negación de la identidad y literalmente la muerte de la tradición y del espíritu eh, hispanoamericano. Eso es lo que va a suceder. No sé si querías comentar algo más a modo de cierre. Eh, Mira, ¿verdad? mi cierre es de nuevo reiterarle a Mario bufón que le acepto el debate a Pedro largo <laughs> pero ya omitiendo eso, déjame agradecerte por estar, por invitarme de nuevo a este espacio, espero que no sea la última vez. De hecho, creo que tenemos una conversación pendiente sobre la independencia, pero para ahondar más en ello. Ya en este stream ya hablamos sobre ello, pero creo que hace falta ahondar más ahí sobre lo que fue el proceso independentista. Y por último, si quieren, a buenos autores venezolanos que hablen sobre los temas que hablamos hoy, está Rufino Blanco Fombona, está Mario Briceño Iragorri y Arturo García. Sin más nada que decir, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo que sí, bueno, vamos a tratar de responder tres preguntitas. Preguntitas. Ah, bueno. Porque por acá hubo bastantes, mira. Este, vamos a ver, acá hay una de Gustaf, ¿qué autores sugieren sobre lo, la hispanidad? Bueno, ahí ya justamente Alejandro comentó algunos venezolanos que son muy buenos. Eh, Mencionaste a Mariana Picón Salas también. Por casualidad. Ah, Mariano P. González también, por supuesto. Claro, Mariano P. González. Pero, pero sí que. Independiente. ese si quieren pensar en autores, bueno, en el caso español, está el caso de Unamuno, está el caso eh, de Ortega y Gasset, que tiene escritos bien interesantes al respecto, eh, está el caso de Ramiro de Maestu, que es quizás el más importante en referencia al hecho, digamos, del concepto de hispanidad, por eso tiene un libro que se llama En defensa de la hispanidad. Si quieren pensar en autores más modernos, está por ahí eh, María Elvira Roca eh, Barea, que escribió un libro muy bueno que se llama Imperio, fobia y leyenda negra. Eh, Ese libro... O salió hace muy poquito y ya va por la edición como 15, o sea, la verdad que me, me interesa y me llama la atención, y de eso podemos hablar un día, el renovado interés que hay en España por, por acabar con este sentimiento de culpa, ¿no? Este, este, esta complejidad que, que les han generado los este, eh, políticos con, y la... Con la autodestrucción de España y, con, okay. y con, también con el progresismo y el indigenismo. Bueno, es que acá está, nosotros somos dignos hijos de España en todos los sentidos. <laughs> o sea, tú ves a España y ves que están pasando muy, cosas muy parecidas a las que están pasando acá, en todos los sentidos. Este, esos son autores que, que les sugiero. Eh, la mayoría de los autores de la generación del 98 son la generación del 98, no los, no los escritores tanto, los escritores en el sentido literario, sino los pensadores, los ideólogos. Son muy recomendables. Pero bueno, también, Federico Jiménez los Santos, leanlo, lean a Pío Moa, lean a Antonio Escobotado. Muy buenos escritores que, que han dedicado este, los últimos fácilmente 40 50 años de su vida a hablar del tema de la Hispanidad, sin el, el sesgo, ¿no? que muchas veces tienen escritores españoles de, de ponerse en una posición, digamos, en una jerarquía superior, en una posición de elevación, como quien mira hacia abajo pensando en América. Por suerte, eso no ocurre en estos casos. Este, a ver otra pregunta, y esta te la va a tirar a ti. Vamos a ver. Busca tú la que la que te guste. No, no estoy. Como me cambié de lugar, no tengo Ah, que... verdad, ok, ya. Entonces yo te voy a tirar una. la vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hay por acá. Aprovechen si no hay, tiren alguna. Este. A ver. Vamos a ver qué puede haber por acá. Ahí alguien escribió algo. A ver. Un segundo. Espérate. El autor tiene una buena. No sé de qué. está hablando de este. Es que <laughs> un montón de cosas acá. La verdad que. El, el, no te imaginas, el chat está. Está a intenso millones. hoy. Está millón. Está millón. Está millón. Este. A ver. Creo es más. Es más. Creo que hubo un par de troles por ahí, pero yo no los vi. Eh, a ver qué otra pregunta pueden hacer por acá. ¿Qué, ¿Qué bibliografía sugieren sobre la guerra civil española? ¿Tienes alguna que quieras recomendar al respecto? Mm, esa pregunta te la dejo a ti porque sobre la guerra civil española no, no la leí. Ah. Sí, lo que pasa con la guerra civil española es que hay que tener mucho cuidado porque es interesante. Esa guerra la perdió la República, pero parecía que la hubiera ganado. Y esto evidentemente no es una defensa ni de Franco ni del el Bando de los Nacionales, yo no, trato de no meterme en camisa once varas, pero si quieren un, autores que escriban al respecto, creo que José Javier Esparza es un buen autor, creo que el mismo Escotado es un buen autor, creo que si estamos buscando, por ejemplo, hablando de hispanismo, Stanley G. Payne tiene una obra capital extraordinaria de no sé cuántos tomos sobre la guerra civil y es bastante imparcial. No toma posturas, eso está bueno. Este, así que este, se las recomiendo, se las recomiendo de verdad. A ver es que, más, hay por acá, más te consigo una, porque falta una pregunta más. Okay. Mira, acá tira una Gustav, vamos a ver qué opinas tú de esto. El Imperio español, el Imperio español se cayó por la incoherencia de su régimen de castas. ¿Tú qué opinas? No, no creo que el imperio español haya caído por su régimen de castas, aunque ésta sí haya tenido preponderancia en el proceso independentista. Creo que el imperio español cayó por su extranjerización y decadencia. Creo que esos son los, los motivos que podría entrar la misma extranjerización dentro del, de la decadencia del imperio. Mm. Perfectamente. Muy bien resumido, imagínate, yo me hubiera tomado probablemente 15 minutos <laughs> para responder esa pregunta. Eso es lo que necesitamos, gente concisa, gente que diga las cosas, ¿sabes? Sin, sin darle tantas vueltas. Spengler, Spengleriano, el imperio es ya la fase final de la civilización. Así es, así es. Lamentablemente yo tengo la sensación, por cierto, lean, si tienen la oportunidad de hacerlo y búsquenlo en internet, y si no lo consiguen, pídanmelo, leanse La decadencia de Occidente de Oswald Spengler se van a quedar sorprendidos porque van a decir ah ok mira dónde estamos este pero yo tengo la, la sensación un poco me preocupa ¿no? de que llegamos a un punto en el cual el, la sociedad de control es tan poderosa que ni siquiera la teoría de la decadencia de las civilizaciones de Spengler aplica Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si, si termina aplicando, va a ser una especie de Harry Seldon como, como en la trilogía de fundación, en donde el tipo básicamente hace psicohistoria y, y, y funciona. Pero, pero a mí me preocupa que, que digamos, que, que digamos, una sociedad de control tan poderosa, este sería el sueño mojado de Foucault probablemente, este, rompa de algún modo con, con algo que siempre se demostró: que es que la, toda civilización tiene su proceso, ¿no? tiene su, su auge, su cenit y su decadencia. O hay que un organismo vivo. Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí ya estamos. Eh... Serían tres preguntas. Bueno, vamos a ver si metemos una más. Eh, mira, vamos a ver qué opinas de esto. Esta la tiró el profesor Tomás. ¿Cuándo se considera que un imperio comienza su decadencia? A tu juicio. Probablemente <laughs> bueno, no tienes una respuesta escolástica, escolástica, perdón, académica. <laughs> este. Yo creo que en caso de la, del Imperio Español fue la pérdida de su esencia, pero la pérdida de su esencia en es la península. Es decir, este mismo proceso de extranjerización e incluso de liberalización. Uh -huh. en el caso español. Yo a eso le sumaría porque creo que aplica a todo. Eh, la esencia de, de una civilización son sus valores tú puedes estar de acuerdo o no con sus valores y sus convicciones y sus y lo que ellos consideran es su virtud o su vicio pero una vez que eso se se confunde se pierde se, se distorsiona empieza la decadencia pasó con el imperio romano bien este pasó con el imperio carolingio en el caso particular del imperio español se caracterizó siempre por una serie de cuestiones y, y yo creo que la fundamental es que el imperio español y ellos siempre se sintieron orgullosos de eso, hasta que dejaron de sentirse orgullosos de eso, es que era un imperio evangelizador. Eso fue lo que lo diferenció de otros. ¿Bien? Incluso su proceso de conquista está fuertemente marcado por eso, por la idea de extender a todos los confines de la tierra la idea de la salvación cristiana. ¿Bien? Cuando se pierde eso, cuando la iglesia... ...empieza a ser vista como un elemento negativo dentro de la sociedad... ...cuando empiezan las... La, la, pues ...no son grandes revoluciones, pero sí los grandes levantamientos liberales... ...con Mendizábal, con Riego, etcétera... ...España deja de ser lo que históricamente se había considerado... ...o podríamos considerar hasta el día de hoy... ...es o fue España, lo que la caracterizó... ...eso que llamaban la España castiza... ...que no es lo mismo que la España casposa... Entonces, en ese sentido, este deja de ser lo que es y me parece que, me, me parece que es eso, ¿no? El tema de la esencia. Ahí empieza la decadencia. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, muy bien. Quería recordarles antes de que terminemos el video que, porque hace tiempo que no pasa, si les, gust, si les gusta lo que hacemos, recuerden que sobre todo a, a través de la plataforma de YouTube pueden colaborar con nosotros con estas cosas que los super stickers, las super gracias y no sé qué, y ahí entran, entran unos realitos, que eso siempre es bueno y siempre nos ayudan, a mí me ayudaría mucho porque se habrán dado cuenta de que sigo viviendo en la penumbra, sigo viviendo en este mundo umbrío en el cual nunca se me ve bien la cara, a diferencia de ¿Sí? este Alejandro que está a punto de tomarse una foto para, para el carne escolar, el carnet bachillerato ¿Cómo? 40 soles. Claro, exactamente. Este, yo no tengo ni siquiera mi lucecita LED. Entonces, si quieren ayudarnos, quieren colaborar con nosotros, recordarles que pueden hacerlo incluso a través del chat, eh, colaborando con esta cosa de los super stickers, las super gracias, o si no, a través del Patreon, o si no, a través del método que prefieran. Eh, pero, por supuesto, la mayor colaboración que pueden eh, ofrecer. Eh, a todo lo que hacemos es siguiéndonos compartiendo el contenido eh, cada vez que hagamos un programa publicitándonos a, a través de sus distintas redes y bueno tratando de, de, de participar lo más posible porque yo creo que eso es lo que moviliza y lo que hace que esto y sea realmente de la palabra compartida también compartiendo qué perdón compartiendo memes de la palabra compartida los memes los memes qué pasa con los memes mira eso tú ahí me debes ya eh, estás en deuda conmigo, pero por favor, necesitamos Están más memes. Están preparándose. Sí, que, que, que no sean solo memes con la musiquita de entrada. Yo quiero memes con chigüires yo quiero memes este, actualizados, modernos, porque la verdad que no, el poder simbólico del meme, uno lo, uno lo dice en chiste, pero, pero mueve, moviliza mucho a la gente. Este, sí. Hagan eso, hagan, por favor, vuelvan a los memes, vuelvan a eso. El humor es una cosa muy poderosa. Otra vez, bueno. Ale, muchísimas gracias por estar acá. Hicimos casi dos horas. Mantuvimos una, una audiencia, bueno, un número de Llegamos creo que 33, 34. Que bueno, está bien, considerando que hicimos dos días de, de publicidad. Y ya vendrán otros a ver el programa después en, en, en YouTube, en lo que terminemos el live. Eh, gracias por estar acá. Gracias, como siempre, eh, por compartir conmigo no solamente tus conocimientos, sino tu experiencia, particularmente tu experiencia en el Perú con, con, con todo lo que ha tenido que ver con la, la como es visto la figura de Bolívar allá, ¿no? Y, y, y tu participación directa en, en estas discusiones, que era el tema fundamental del de life entre hispanófilos y, y, y digamos, no sé, sea, bolivarianistas, independentistas, americanistas, como se les quiere llamar, con ellos no me preocupo tanto por darles un nombre. Eh, y bueno, tú sabes que esta es tu casa, me encantaría que Poder hacer un programa contigo semanal o por lo menos una vez al mes sería genial y si tú estás de acuerdo eh, le, echamos un, le echamos carro y le ponemos un mundo para, para empezar a hacerlo creo que sí, créeme si tú me lo permites, esta no será la última vez que estaré aquí en la palabra compartida <laughs> por supuesto que no este no será la última vez eso tenlo por seguro, es más, ya estás invitado otra vez para, si no la, la próxima semana si ¿sí es posible o si no mira, estamos empezando el mes antes de que se acabe el mes, tiene que haber otra, otra, otra charla acá. Y te dejo a ti que escojas el tema, ¿ok? Puede ser, Uy. no sé, ¿cómo, cómo vas a tener un peinado bien chévere en cámara, cómo tipo, arreglar las luces ahí para que, para que la cosa se vea más decente. Yo creo que hay bastante material para sacar, ¿no? Muy bien, bueno. <laughs> agradecido por estar hoy y antes de irme ya definitivamente. Ufón, acéptale el debate a Pedro. Tercera vez que lo digo. <laughs> Tercera vez que lo digo y lo reiteraré todas las veces que sea posible. Acéptale el debate a Pedro. <laughs> y, para y para los mandar, que preguntan, ya nos podemos retirar. Sí. Y para los que preguntan cuándo será el próximo live, estoy buscando que sea o lunes o martes. Eh, y va a ser bien interesante si sí se da, con el favor de Dios. Va a ser un debate... Bien, 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 bien interesante con un invitado nuevo que no hemos tenido antes. Vamos a ver qué pasa. Los voy a ir informando en el transcurso de los próximos días y el fin de semana, así que pendientes con las redes y recuerden seguirnos como siempre en Instagram, eh, la palabra compartida, arroba la palabra compartida, igual en YouTube. En YouTube es arroba LP compartida, no, es la palabra compartida igual, en Twitter es arroba LP compartida, ahí está. Este. Y bueno, compartirte nuestras plataformas, comentar en los videos que nos ayuda un montón. Y si quieren y pueden colaborar con nosotros. Porque como todos saben y siempre digo, mira, dos bolivaritos, eso no enriquece ni empobrece a nadie. A nadie. Este, nuevamente, gracias Alejandro. A ustedes, gracias por estar acá. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao.